Pero qué guía que tengo, che. Qué grande, ¿eh? Sos un campeón, loco. Estamos bajando. Detallame de dónde estamos bajando, Gustavito. Bueno, este es el Cerro de la Cruz. Bueno, no sé si ha sacado foto acá, mi amigo. Alguna, ¿no? Alguna. Bueno, el Cerro de la Cruz es un cerrito donde es un punto panorámico donde ves todo lo que es el pueblito en sí. El pueblo del Bolsón. El pueblo del Bolsón. El pueblo del Bolsón. Un pueblito que cuando vos lo conociste, ¿cuántos habitantes tenía? Y en el año 90, cuando yo vine para acá, había 5.000 personas. Hoy hay más de 70. Una cosa de loco. Sí. No. Este es mi lugar. Y bueno. Así que fuiste pionero acá en el Bolsón en la época que para llegar, y claro, bueno, no había asfalto. En aquel tiempo la ruta Bariloche no estaba hecha, así que era el camino de tierra, muchos pozos, y yo andaba en moto, así que sabe cómo la sufría. Cuatro horas para ir a Bariloche, que hoy vamos en una hora y media. Qué increíble, ¿no? Después, bueno, no había gas natural en esta zona, así que los inviernos eran muy duros, muy duros. Pero bueno, todo, cuando uno es joven, tiene ganas de hacer cosas, todo se puede. Sí, todo, señor. Todo. ¿Cómo no? Sí. Qué grande, Gustavo. Che, la verdad que muy lindo los paseos que estamos haciendo por el Bolsón. Soñado los lugares. Y bueno, para otra oportunidad será alguna visita. Pero sí. Haremos. Cuando guste nomás. ¿Cuántos kilómetros tenemos de Gualeguaychú hasta acá? Y hay como 1.800 kilómetros. Sí.